comentàvem que aprofitant que som aquests 6 dies vista, no? Que ja, bé, ja sabem que és Sant Valentí perquè allà on vagis, doncs sembla que acabem la campanya de Nadal i aleshores ja som a Sant Valentí, no? El dia dels enamorats. I amb tu, doncs, volíem parlar d'aquest mite de l'amor romàntic i en contraposició, com construir relacions de parelles saludables. Sí, es un tema que está, bueno, desde la semana pasada ya está viniendo muchísima gente a consulta, ¿no? Con el tema de la semana próxima es San Valentín, yo lo voy a pasar muy mal porque no sé cómo voy a gestionar este día. Es un tema muy recurrente estas dos últimas semanas y en general están muy preocupadas, pues, por cómo van a pasar el día, porque ellas han dejado una pareja o porque la pareja que tienen no saben cómo lo pueden gestionar. Entonces, yo he pensado que es un punto muy, muy importante, ¿no? Por un lado, entender que es una relación saludable, saber en qué punto está nuestra relación y también de construir, ¿no?, alguno de los mitos que nos va imponiendo, pues, todo el tema social, ¿no? Sobre todo con el tema social, porque nos hacen ver dos cosas. Por un lado, nos plasman que tenemos que ser personas totalmente individuales, nos tenemos que valer por nosotras solas, si tenemos pareja bien, si no tenemos pareja también, y que tenemos que ser, pues, muy independientes y no tenemos que estar con una pareja porque sí. Pero por otro lado, hay cosas como el día de San Valentín en la que la persona que no tiene pareja, pues resulta que está excluida, o sea, no tiene cabida. Entonces, es como un sentimiento ambivalente de sí, me están diciendo que yo tengo que ser independiente, que no tengo que aguantar un vínculo que no sea saludable, pero por otro lado, lo normal y lo normativo sigue siendo que una persona esté en pareja y que se celebre el amor. Entonces, hay mucha gente que con este tema tiene muchísima confusión. Hay otras veces también que te vienen comentando que, bueno, que ellos no creen en San Valentín o no creen en estas festividades y que por eso también, pues, se sienten cuestionados o se sienten mal, ¿no? Es un poco ver cómo barajamos, ¿no?, toda esta ambigüedad que se plasma con esta festividad. Yo quería empezar comentando que para elegir una relación saludable, lo primero que tenemos es que tener mucho autoconocimiento de cómo somos nosotros. Es decir, tal como te van a querer, es como tú te quieres. Es un reflejo de cómo nos queremos nosotros. ¿Qué ocurre? Que enamorar, bueno, enamorarse no. El amor no es abro el corazón y aquí doy cabida a todo y todo sirve. Sino que también tenemos que abrir la mente para reflexionar sobre lo que queremos, qué es lo que no queremos, con quién deseamos compartirlo y qué es lo que necesitamos. También como personas, yo necesito este tipo de perfil, no lo necesito, qué es lo que quiero yo de una persona y qué es lo que yo no quiero. Aquí es un poco donde yo hablo del tema de la individualidad, ¿no? Que yo puedo necesitar una cosa y tengo que tener muy claro que yo quiero ese tipo de relación. O sea, no hay un estándar de relación para todo el mundo, sino que yo tengo que ser muy consciente de qué es lo que yo quiero en una relación y a partir de ahí empezar a buscarlo. También hay que ser muy conscientes de qué patrones o qué conductas a mí me debilitan, me hacen daño y me enferman. Es decir, si yo sé que soy de un perfil determinado y estoy con una persona que me provoca malestar, saber que eso a mí me va a hacer daño y me va a provocar muchísimo malestar. Para mí esto son las bases, el autoconocimiento de estos tres puntitos es lo que a mí me hace pensar que yo estoy enfocada para poder construir una relación sana y constructiva. ¿Qué pasa? El cine, la televisión, los anuncios, todo esto nos ponen una visión de lo que es una pareja, un enamoramiento, un amor, que para nada son reales, o sea, no concuerdan con la realidad. Es decir, es muy utópico todo. Disney ha hecho muchísimo daño, las series han hecho mucho daño, con lo cual esta pareja ideal o esta pareja normal o esta pareja que no tiene ningún problema no existe. Entonces, todos estamos ahí imaginando qué es aquello que nos están vendiendo, cuando realmente una relación sana no es una relación idílica. Cuando nos planteamos qué es una relación sana,
O una relación sin dependencia, yo aquí a veces me saltan las alarmas, ¿no? Porque como hemos dicho, somos personas sociales y la dependencia existe. Es decir, una cosa es la dependencia emocional, que eso por un lado está ahí y puede provocar malestar, pero somos seres sociales y somos interdependientes. Es decir, yo necesito de ti para estar bien, porque no vivimos aislados. Entonces, que tú tengas una relación en cierta medida de dependencia con tu pareja, no, si es dentro de lo que tú necesitas y tu pareja está de acuerdo con ello, no lo veo mal. Pues te digo que este amor tan independiente en el que yo puedo entrar, salir, hacer, deshacer, y nadie me puede decir nada, tampoco lo veo una cosa que tengamos que abanderar, ¿no? Para mí, una relación sentimental sana es aquella que, en la que yo decido emprender un camino contigo juntos, siempre manteniendo mi individualidad, mi opinión, y en la cual yo genero un espacio de intimidad, comunicación y respeto, y sobre todo de seguridad. Es decir, seguridad entendida como que yo puedo ir y venir de esta relación sin que esta relación se ponga en peligro. ¿Vale? Dime. Parlaves del mal que ha fet Disney, els contes... Clar, tot això del mite romàntic ens funciona una mica de forma inconscient, perquè realment això se'ns fica dins, potser de petites, a més, doncs els nostres pares, mares també ho porten, no han sigut conscients, i és veritat que anem reproduint, no?, com patrons, fins que en algun moment algú desperta, no?, i diu, ostres, doncs que això no és saludable. Y además date cuenta de que también hay mucho de patrón entre generaciones, es decir, antes nuestras madres eran, tenemos que estar con una pareja porque esa pareja nos va a cuidar, porque todo va a ser perfecto. Ahora nos han vendido la otra idea. La idea que nos han vendido es que tenemos que ser personas independientes, que, o sea, está por un lado la televisión, está por otro lado los anuncios, pero también hay un patrón cultural que nos viene dado y nos dicen cómo tenemos que comportarnos en una relación cuando realmente no tiene por qué ser así. Es decir, el amor es una cosa muy particular y nos están inoculando cómo tienen que ser nuestras relaciones de amor. Clar, ara vivim realment com en una antítesi molt forta, no? Suposo que hi haurà aquí, bueno, i de fet segur que tu a consulta ho veus com persones que tenen aquestes dues forces antagòniques que per una banda vull fer ressò d'allò que toca, no?, allò que hauria de ser, allò que està establert, i per una altra banda aquest desig potser de llibertat, de dona independent, no? I clar, com vivim, no?, en aquesta polarització. En aquesta lluita, es decir, ¿no?, yo lo primero que les planteo es, vale, hay estas dos partes, por un lado tú tienes esto aprendido, por otro lado tú quieres esto, pero realmente tú qué es lo que quieres y tú qué es lo que necesitas, independientemente de lo que digan los demás, tú como persona, ¿hacia dónde vas? Por eso te digo que un buen camino para establecer una relación de pareja sana es conocerte a ti misma, tus necesidades y de dónde partes tú, ¿no? Y qué viene adquirido de lo social, o sea, de aquello que me imponen para que yo supuestamente sea feliz, aunque realmente luego no me haga feliz, y qué es aquello que yo de verdad necesito de la otra persona y de mí misma para tener una relación saludable. ¿Entiendes? Es como un polo, son dos polos. Exacte. Jo t'he tret això, el tema aquest dels contes i d'aquest imaginari col·lectiu, perquè, de fet, fent una mica de cerca, també he vist que això de les ànimes bessones també ens ve de la Grècia clàssica, no?, amb Aristòfanes i l'amor cortès que estudiàvem, no?, quan anàvem a l'institut, aquest romanticisme. És a dir, al llarg de la història de la humanitat, l'ésser humà ens agrada pensar en aquesta idealització de l'amor que tot ho omple, que ens fa tan feliços, però que és irreal. Mira, yo uno de los puntos cuando analizo las relaciones, ¿vale?, es una cosa que iba a hablar después, uno de los puntos es la reciprocidad. Es decir, la reciprocidad yo la entiendo como lo mínimo que nosotros podemos dar y recibir, ¿no? Entonces, hay una expresión que es, venga, vamos a dar sin esperar nada a cambio. Claro, yo cuando oigo vamos a dar sin recibir, yo ahí me espanto directamente, porque es decir, yo voy a dar, porque yo doy todo aquello que tengo para la otra persona, porque realmente es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero yo también tengo que saber recibir. Yo te doy, y no con la espera de recibir, pero ahí cuando yo solamente doy, no recibo, me acomodo en el, me faltan cosas, pero no digo nada, ahí automáticamente estamos viendo
que estoy teniendo una mala relación, es decir, no estoy cuidando de mí mismo. Esto de dar sin recibir nada a cambio, el amor todo lo puede, el amor todo lo vale, esto no es real. O sea, el amor no puede con comentarios malsanos, no puede con el maltrato, el amor no puede con depender de qué cosas. Entonces, esto es como una idealización del amor para darle cabida a muchas cosas que no tendrían que estar permitidas, ¿no? O sea, a las almas gemelas, sí, pero como consecuencia, ¿qué hay detrás? ¿No? O sea, las almas gemelas yo las puedo entender, me parece una historia muy bonita, no el tema de las almas gemelas, pero siempre desde un respeto y siempre desde un consenso, ¿no? No hay que consentir. El tema de la reciprocidad, ya te comento, que tú das cuando tú, porque tú lo tienes y porque tú eres así. Pero también cuando vemos que la otra persona recibe y no te lo da, eso quiere decir que a esa persona le falta. Con lo cual no es una relación simétrica, es una relación asimétrica, donde yo me posiciono desde un lado en la que soy una cuidadora y te estoy dando todo lo que necesito, y esto ya no es una relación de igual a igual, esto es una relación de madre e hijo, no de pareja, ni de amigos, ni de amantes, que es lo que tendría que ser una pareja sana. Esto es una relación maternalista o paternalista, de cuidado. Y ahí es donde también me saltan las alarmas, ¿no? Es decir, esta relación sana no es. Clar, tu estàs explicant això i, clar, penso en dones de diferents generacions, que jo no sé si una dona de 20 anys que vingués a la teva consulta li passaria igual que dones de 30 i de 40 anys, però és veritat que tradicionalment una de les queixes que jo he sentit molt sempre a dones del meu entorn és que fem de mames, no? I justament és aquesta alteració dels rols en què, com que fem de mames? Vull dir, que de mares ja en som, no? Però no hem de fer de mares dels companys de vida. Claro, es que es una frase, ya te digo, yo la digo muchísimo en consulta porque da igual que tengan 40 años, que tengan 50, yo creo que viene intrínseca con la persona, o sea, la persona cuidadora es cuidadora independientemente de la edad que tiene. También es una forma de las que en su familia de origen, o sea, en la familia que han nacido, les han dado cabida, es decir, yo he tenido sentido o mi vida ha tenido sentido en función de cómo he cuidado a los demás. Entonces, cuando entran en una relación de pareja, entran en una relación de pareja porque las van a querer en función de lo que cuiden, no de lo que son. O sea, con lo cual esa persona ya nos plantea una autoestima muy bajita, ¿no? Porque me van a querer en función de lo que yo haga por ti. Y eso no es amor. Eso es, pues, yo te uso o tú cumples una función en mi vida, pero no es un amor real. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay que hacer un pequeño ajuste también, ¿no? De que no nos tienen que querer en función de cómo cuidemos, sino de lo que somos. Clar, això també em fas pensar que a vegades hi ha persones, clar, quan una no té parella, doncs a vegades, no, quan toquen aquella, s'acosta a aquell punt de l'any en què tocarà aquella llaga, li fa molt de mal veure que allò és allò que li dol. O una altra serà la feina, el fet de no tenir una feina o no tenir la vocació o no tenir fills, no? Al final, clar, si ens valorem per allò que tenim, doncs, clar, a la mínima que allò trontolla, la nostra autoestima cau de cop, no? Cau de cop, no? Entonces tú piensa una cosa, ¿no? Estas personas que se relacionan en función de cómo cuiden, ¿qué va a pasar el día de San Valentín? ¿A quién van a cuidar? ¿A quién van a comprar? ¿Qué van a hacer? ¿No? Entonces, ahí es donde vemos que esa relación, por algún motivo, pues no está funcionando bien. Què li diries a algú, ara així, eh? Què li diries a algú que no té parella, que ja comença a notar aquell neguit que s'acosta a Sant Valentí i ja comença a notar tots els mals? Què faries? Hi ha gent que quan té parella s'autorregala, jo què sé, doncs un llibre per Sant Jordi, o em compro la rosa perquè la vull tenir ben bonic allà a casa meva. Què li diries a algú que per Sant Valentí, doncs ara mateix no té parella? Bueno, depende del perfil que tuviera, ¿no? Pero, por ejemplo, esta persona que está acostumbrada a cuidar a los demás, un buen ejercicio es que ese día se dedique un día de autocuidado para ella sola. Es decir, regálate autocuidado. Si tú lo que tienes es el malestar o la ansiedad, ¿no? Porque necesitas estar pegada a alguien, ahí, claro, eso es más complicado, ¿no? Porque si esta persona necesita el contacto social, lo que tiene que hacer es intentar distraerse con otras personas del entorno. Una persona con dependencia emocional habrá que ayudarla a que socialice, por ejemplo, ¿no? O sea, es un poquito dependiendo del perfil que te encuentres delante, pero sí que es verdad
que la cosa va por aquí, ¿no? En principio es cuidar ese día de nosotras mismas de la mejor manera, bien sea invitándote a ti misma a comer, decir, me voy fuera, me doy un paseo, estoy tranquila, disfruto de mí y hago planes para mí. O por otro lado, lo que podemos hacer también es, si veo que yo no lo puedo sostener, llama a tu grupo cercano y siéntete acompañada, ¿no? Porque es lo que decimos, somos seres sociales, entonces no quédate en casa castigada y no pongas los medios, tampoco me parece una cosa que sea adecuada. Al principi hem parlat del paper del cor, de l'amor, i també del cap, quan has dit que què ens va bé a nosaltres. No creus que també ens crea aquesta contradicció de pensar amb l'amor, com prendre decisions des de la raó, perquè a vegades l'experiència, no? A mesura que hem anat vivint, tenint relacions, ens n'adonem que l'amor, amor entès com a hormones alterades de l'enamorament, ens fa prendre decisions que al final no són sostenibles al llarg del temps. Claro, pero aquí yo muchas veces les explico que hay dos cosas. Es decir, una cosa es el enamoramiento, en la cual yo tengo un estado de ánimo en la que estoy súper alterada, están todas las hormonas totalmente desreguladas. Yo siempre hablo de la feniletilamina, ¿no? Que es la hormona del enamoramiento, que tú tienes aquí una verruguita y te dicen, ¿qué lunar más bonito tienes? Y luego resulta que a los 2 años te dicen, vaya grano que tienes aquí, ¿no? En ese momento en que yo tengo ese enamoramiento, lo que ocurre es que yo siento que todo es perfecto. Yo siento que todo es perfecto, que yo solamente quiero estar con esa persona, que esa persona no tiene ningún defecto y que yo quiero estar ahí. ¿Qué pasa? Eso no es amor, eso es enamoramiento. Ese enamoramiento se baja, no es sostenible, porque nuestra cabeza y nuestro organismo no lo puede sostener. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es cuando pasamos al amor. Cuando ha pasado esa bajada hormonal, es cuando yo decido si esa persona que tengo delante es la que yo necesito, con la que yo quiero estar, con la que yo veo que tengo una relación saludable, que nos respetamos, que tenemos un proyecto en común, que yo me siento bien, ¿no? Que hay bienestar, que hay seguridad, que hay cuidado. ¿Por qué? Porque con todo este tema, ¿no?, del amor romántico que estamos hablando, hemos aprendido que, pues eso, que yo tengo que estar en esta relación porque ya he pasado estos 2 años y dicen que el amor todo lo puede y todo lo vale y todo lo cura. Entonces, si esta persona que tengo delante me está tratando mal, yo con amor me tengo que quedar aquí. Entonces, yo ahí distingo mucho que una cosa es el enamoramiento en la que tú estás cegada y solamente ves lo que hay en esa persona, y otra cosa es ese amor que tú quieres sostener en el tiempo y en el cual tú ves aquellas cosas diferentes que tú tienes con tu pareja, ¿vale? Que las respetas, las aceptas, no quieres cambiarla y tú decides quedarte ahí, ¿vale? Entonces yo sí que ahí digo que en el enamoramiento sí que se hacen más, entre comillas, ¿no?, más tonterías, pero cuando se da lo que es el amor, es otra cosa totalmente diferente. Aquí sí que entran en juego tanto la mente como el corazón, ¿no? Porque tiene que haber congruencias. Ens quedarien molts, molts mites d'aquests de l'amor romàntic per tractar, però te'n faig un últim apunt abans de ja acabar aquesta entrevista. La taronja sencera som nosaltres mateixes, això que està tant, no?, que fa temps que ho sentim. La naranja entera somos nosotros, ¿no? O sea, eso es lo que la idea, ¿no? Por eso te estaba diciendo que el autoconocimiento es muy importante. Pero sí que es verdad, ¿no?, que somos dos naranjas o dos limones o una naranja y un limón, y que para que esta naranja y este limón caminen juntos, ¿no?, pues se tienen que sentar unas muy buenas bases. Es decir, para que haya una relación sana, esta naranja tiene que quererse, este limón tiene que quererse, tiene que aceptarse y tiene que aceptarse y tienen que respetarse y tiene que haber muchísima comunicación. Entonces, si basamos esto en aceptación, admiración, el deseo sexual, ¿no?, que se ha continuado, que no caigamos en la tendencia de ser amigos, ¿no?, solamente o compañeros de piso, sino se da una serie de puntos, ¿no?, para poder trabajar esta relación, esta naranja y ese limón, pues establecen una relación sana. Doncs moltes gràcies, Maria Victòria López Oliva, psicòloga clínica i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a Carrer Major. Un plaer.